bienvenidos a un nuevo vídeo de Cacherox. Esto me queda fatal, así. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya vimos. Estamos en Bilbao. Siempre tengo la tentación de decir Bilbao. No sé, es una cosa que no puedo evitarla. Pues sí, estamos en la gran ciudad. Bueno, no es precisamente aquí el mejor sitio para ver. Teníamos mejores vistas desde la ventana y no hemos grabado. Ya. Bueno, y diréis, ¿qué hacéis aquí, almas de cántaro? ¿Qué hacéis en Bilbao? Pues mira, pues es domingo y ayer vinimos en sábado porque yo fui con mi hermana a sacar fotos a una bodega. El sábado. Y entonces, como hoy queríamos ir a la quedada de Olga y Antoine, que hacen a las 12, aquí, pues hemos dicho, pues nos quedamos allí a dormir, porque es que yo terminé a las 2 de la madrugada y la pobre de mi hermana me acercó al albergue donde hemos dormido y se fue a casa. Pues sí, se verá ahí. Ah, ese es el albergue. La verdad que el albergue bastante está muy bien, bastante recomendable, muy limpio. A mí la verdad que lo que más me ha sorprendido ha sido que está muy limpio. Tiene pinta de ser una residencia de estudiantes, pero bueno, dice, ayer pregunté y me dijo, no, esto es un hostal, es un albergue turístico, no sé, tiene salas de estudio, pistas para jugar al ping pong, no sé qué, bueno, en fin. Y la verdad que tenía buenas vistas porque está ahí arriba y oye, San Mamés Barría. Aquí paran los autobuses de la Burundesa. Nos vamos a comer Burundesa, un arroz con bacalao. Malo. ¿Qué va? Hombre. Que no. Un chiste malo. Burundesa, nos vamos a comer Burundesa, un arroz con bacalao. Burundesa. El lugar donde poco. Bueno, es posible que tardemos unos 3 días o 4 en cruzar el semáforo. Acabamos de pasar por al lado de la Alhóndiga, que es la verdad un sitio curioso, ¿verdad? La otra vez que estuvimos. Sí, es muy chulo. Es un sitio muy chulo. Es una especie de, como de centro cívico. Sí, una especie de centro cívico. Pero la parte de abajo está decorada muy, muy, muy curiosa. Y la verdad que es un sitio que merece la pena. Y generalmente suele estar abierto, por lo menos la parte de abajo, suele estar abierta los domingos. Es que acabo de compartir en Facebook una cosa que me ha hecho mucha gracia, que pone, es una captura de pantalla, y pone, hace unos instantes vi un comercial de una especie de desodorante para el coño de la marca Benzal con la justificación. Tu zona íntima es la que tiene más glándulas sudoríparas, por lo tanto hay mal olor, elimínalo antes de que aparezca. Y pregunta, ¿por qué los fabricantes de estas mierdas se empeñan en convencernos de que las mujeres somos hediondas? ¿Por qué no hay un producto así para hombres que se anuncie más o menos así? Cuando hace calor se te pegan los huevos a los muslos, se forma una pasta apestosa y el pájaro te huele a cuervo. La polla te lleve a gallinero. Prueba el nuevo desodorante para el pito y siente la frescura de un millón de girasoles en tu zona íntima. Me ha hecho mucha gracia. ¡Os hemos colado dos sitios! ¡Podéis pasar! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos con la Ima de Si Te Mola. Si Te Mola, ¿qué son de las mariposas? De Si Te Mola tenemos las maripositas blancas que tenemos puestas en la pared, que traen buena suerte. Es importante tenerlas en casa, en casa, en el trabajo, en el baño, donde sea. ¿En el baño? En el baño también. Y luego en el espejo quedan bonitas. Quedan chulas, ¿ves? Y luego tienes un montón de cosas más, no solamente... Sí, bueno, hay artículos para la oficina, hay para la casa, hay para los pequeños, para los pequeños... ¡Déjate de tonterías, tío! Un montón de cosas muy molonas.
que muchas dicen, ¿para qué sirve esto? No sé, pero mola un huevo. Por eso se llama Si te mola. Ya está. Claro. ¿Y dónde, cómo tienes puesto? ¿En el Facebook? Y tienes página también, ¿no? Sí. Es www.sitemola.com. Sitemola.com. Sitemola.com. Tatano está en rebaja. Si te mola, no. Te mola. Te mola. Si te mola, entra. Si te mola, te mola. Si 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 te mola. Compra el Si te mola, porque hay cosas súper chulas. Lo he grabado ya y... Ah, pues entonces nada, iba a hacer lo mismo yo. Pues tú también puedes hacer. Claro. Ya. Sí. Escuchamos y hacemos un con todos y luego y con todos. Un con todos y luego un por partes. Sí. Nos ponemos en mochura. ¡Joder! ¡Ja, así. En escala, en los cazadores. En escalera. No, no, hacemos una de dos datos. Así que parecéis ¿no? el tráfico de gente ocupada en España. Sí, hombre, que no. Sudado, Bueno, tenemos los billetes. Hemos mirado en Google a ver cómo volver a casa y pues mal, porque nos ha mandado a un sitio, a la Renfe, el tren, que no sé. Última hora corriendo. Sí. Y ponían a las 5 tal, y nos ha mandado a tomar por culo por ahí. Hemos venido metido corriendo 20 minutos, hemos llegado antes de las 5, pero. Pero no, no era. En vez de la Renfe, teníamos que venir a. Teníamos que ir a Euskotren. Bueno, pero ha merecido la pena. Hemos estado con Olga y Antoine, con Jordi, con Ana, con Alberto y la verdad que súper majetes. Nos han tratado súper bien. Hemos tenido la suerte. Encontrado también con una amiga de Si te mola. No, Si te mola. Y hemos tenido la suerte de poder ir con ellos a comer, que se iban a coger el tren ahora, y la verdad que hemos estado muy a gusto, comiendo en la Tagliatella, muy a gustico. Como si, no sé, como si hubiéramos. Sí, al final con esa sensación de... No, no sensación de conocer, no sé cómo decirte, conocer, pero... Pero sí conocidos. Sí conocidos. Son conocidos. Sí. Bueno, pues eso, y la verdad que ha merecido la pena. Son muy majetes. Hemos gastado agradables. Un dinero y un tiempo, pero ha merecido la pena estar. Aquí con ellos y conocer a mucha gente, le han contado una historia súper bonita a Olga, que la ha dejado ahí un poco tocada. Sí. Y la verdad que bonito día, además nos ha hecho un día espectacular de tiempo. Sí. Nos hemos pegado dos buenas caminatas y oye, ha estado bien, ha merecido la pena. Parece que vamos enfadados, ¿no? Hay que esperar, que se nos ponga la luz. ¿Te vas a quitar las botas? Si huele mucho me las vuelvo a poner. Bueno, pues ya estamos en el topo y nada, lo dicho, que ha estado guay el día. Hemos tenido un poquito de desea para volver, pero bueno, ya estamos en el topo de camino a... Bueno, el topo es un tren de Euskotren. De camino a Hendaya, a casa. Sí, primero a Donosti y en Donosti transbordo a Hendaya. Un pequeño transbordo y ya está. Y llegaremos dentro de 9:20, se supone. 3:20. Sí, unas 3 horas así. Sí, luego dicen que hay que coger el transporte público, pero claro. Ay, que de luz. Llegamos, ay, 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 que nos quemamos. Y ahora nos meteremos en el túnel. Sí. Que luego dicen que hay que coger transporte público y tal, pero claro. En vez de estar en una hora y cuarto en casa, vamos a tardar casi 5 horas en volver. ¿Ves? Ahora sí. Pero bueno, es lo que hay. Ha coincidido así y ha merecido la pena. Y nada, que muy a gusto. Si os ha gustado el vídeo, lo compartís. Les podéis comentar también a Olga y a Antoine, que ya lo recomendamos en su día en el canal. Tienen el canal este de Blog Diarios, donde sobre todo pues, Olga cada vez que coge el teléfono y se lía por ahí. Antoine está todo el día editando y todo el día trabajando. En los demás participa más, que está guay. Sí. Y nada, pues eso, que si os ha gustado... Estamos oscuros ahora. Oh, qué cachondeo ahora, de luz. Se me clava tu foto. Ahora será mucha. Ahora luz otra vez. Pues Es lo que tiene. Pues nada, que si os ha gustado el vídeo, lo me gustáis, lo compartís, pasaros por el vídeo de la quedada de Olga y Antoine, que dejaremos el link por abajo. Nada, lo podéis compartir, nos seguís en Instagram.
en Facebook, en Twitter, en Google Plus y por ahí nos vemos. ¿En Snapchat? Y en Snapchat, es verdad. Sí, tenemos estos días no Snapchat, mucho, pero... que se llama Cacherox. Así que bye bye.